Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened? Hola amigos y seguidores de Aló Cubano. Bienvenidos a esta su revista de Crónica Digital. Oigan, ya empezaron. Como en cada encuentro le traemos lo más viral en redes sociales, lo que es tendencia para nosotros en este año. 2023. Siempre me acompaña este hermoso equipo de trabajo y presentamos de allá para acá a el Loray, quien es periodista de nuestros medios. Bienvenida, Liel. Hola estos muchachos. Gracias, Ale. Qué bueno estar de vuelta. Siempre de vuelta. Yanco Toledo, actor, locutor. Bienvenido, Yanko. ¿Y qué? ¿Qué hay de Cuchimbe y qué hay de Dolores? Muchísimas gracias, Ale. Oye, qué bien te queda esa camisita de rayas. Muchas gracias. Oh, a, usted a, también, rayas. a usted también le queda muy bien el... Es un abrigo eso. Sí, viene siendo como un abriguito ahí. Bueno, nos quedaba Melisa Blanco también, quien es? es comentarista deportiva, periodista. Bienvenida, Melisa. Buenas. Muchas gracias. ¿Cómo está la cosa? Todo bien. ¿Cómo está la cosa? es una pregunta que tranquilo. se repite. Wow, Pero además. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cómo ¿No está la cosa? Sí, 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 mi nombre es Alejandro uh -huh. Rodríguez. Bueno, por aquí. También soy periodista deportivo bueno. Eh, Alguna que otra cosa, todos hacemos alguna que otra cosa. Y se repite la cosa de nuevo. Sí, sí, sí. sí. Oye, hablando de la cosa, eh, no sé si, si viene bien que se acabe el año, no sé, bueno, no sé qué decirte. Qué en cosa? algún momento tiene que terminar. Bueno, por todo, por todo lo que ha pasado, por lo bueno, por lo malo. Ay, sí, han sido muchas cosas buenas, pero también han tenido parte de malo este año 2023. Mm. Y muchísimas cosas sorprendentes, y curiosas. curiosas. Mm. Bueno, por ejemplo, para Melissa fue curioso que Industriales perdiera la final con las tunas. ¿En serio? ¿Mm? ¿Y.? ¿Quién si lo dice? A mí, por, bueno, a, mí por Instagram, a mí por Instagram me escribe una señora y me dijo que tú como que estabas medio perdidito en la pelota. ¿Te dijo eso? Sí. Ah, ¿será que no me habrá encontrado en el estadio? Ah, bueno. Pero se claro. estaba dando la información en el noticiero. Ah, bueno. Bien dada. Agarra el teléfono, Lía, que esto vamos, está al empezar si budea, ya. Hoy ya vamos a quiere. estar hablando, precisamente. Y bueno, ya los amigos se deben haber dado cuenta, vamos a estar hablando sobre las noticias curiosas de este 2020 Ah, pensé, pensé que era sobre la cosa. También También. ¿también? Ay, ay, ay. es que la cosa es una curiosidad en sí sola. Ay, ay. Agarra el teléfono. Que esto es aló lo... Cubano. Cubano, no. Cubanísimo. Mm. Bueno, señores, hablando de sorpresas y de curiosidades, uh -huh. eh, este año las curiosidades empezaron desde muy temprano. Recuerden el 4 de febrero que Estados Unidos pues eh, estuvo anunciando el derribo de un objeto volador no identificado, no? que después no tardaron en decir de que era un, un globo espía chino y demás pero sí, sí yo, yo me acuerdo yo me acuerdo eso ocurrió un fin de semana uh -huh. pero lo del globo espía allí no duró poquitísimo porque entonces luego empezaron a decir que era un objeto extraterrestre <laughs> sí sí ahí yo creo que comenzó también un camino con lo extraterrestre que ha circulado también durante todo Qué el Qué Misteriosos año. son ellos. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, ellos siempre se sienten como que los más agredidos. Y es que, bueno, a ver, eh, resulta alarmante que tomaran decisiones así de forma unilateral sin pasar por, por tanto, los canales pertinentes. Y ellos a la deliberada sí arribaron el la diplomacia sí, se fue sí, para, sí, sí, para los pies exacto y lo más alarmante es precisamente eso que no. lo tomaron de forma deliberada que además esto por suerte no trajo males mayores pero pudo haber desatado un conflicto bélico Así teniendo mismo. en cuenta que podían haber sido otra nacionalidad todo eso está todo eso está muy bien pero nadie va a sospechar la principal noticia de esos días no era precisamente esa. Pero claro. sí, eso estaba saliendo por todas partes. Sí. sí lo del 4 de febrero, por supuesto, que, que fue anunciado, fue bastante mediático, pero la verdadera noticia estuvo el 3 de febrero, o al menos la que creo yo que de alguna manera no se le dio todo, la toda, la, toda la atención que llevaba. Y es que precisamente ese 3 de febrero de 2023 se produjo un accidente ferroviario. Esto fue en el Estado. De Ohio, un accidente entre, eh, estamos hablando de Pen Pensilvania uh -huh. e Illinois, un tren se descarriló y tenía bastantes sustancias tóxicas, eh, incluso metanol, por supuesto, eso, eso provocó una explosión, una cortina de humo eh, altísima que, que se hizo en ese momento con devastadores eh, proporciones para el medio ambiente, eh, para las personas que también, por supuesto, al ser tóxica, eh, trajo peligro por supuesto para las personas y esto fue una noticia que quizás quedó un poco eh, de lado eh, teniendo en cuenta todo lo que significó. Claro. Es verdad, sí, yo, yo estuve, sí leí algo durante esos días y recuerdo que, que decía que el tren transportaba pues varias sustancias consideradas radioactivas y de hecho el incendio en el que se consumieron todas estas sustancias duró varios días y eso por supuesto que fueron días eh, enviando una carga al medio ambiente importante. No, y además enviando una carga informativa importante porque todo esto sucediendo y lo que estaba en la palestra eran los sonidos. Literalmente los el globo. Bueno, señores, y lo más escalofriante es una curiosidad que hiela la sangre alrededor de este accidente, y es que unos meses antes ya se había estrenado una película White Noise que guarda un parecido muy similar a los hechos ocurridos. situation. Y es que el filme trata de una historia de una familia en Ohio que se es afectada por este accidente y además lo más curioso es que coincide de forma bien fiel mm -hmm. a estos sucesos, el derramamiento de, de estos de, componentes sí, de sustancias. De estas sustancias, además que hay eh, un, un actor que es eh, de Palestina que bueno que también está afectado en el, en el filme y también en el suceso de Ohio. Pero cómo fue sí, eso? Sí, 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 es para es para erizarse. Realmente sí, eso es increíble. Está un poquito crípico. Sí, sí es una sí, noticia, sí, sí. sí es una noticia que eh, no es que se silenció del todo, uh -huh. pero sí es bastante eh, raro, ¿no? Que no se le haya dado toda la cobertura que llevaba, teniendo en cuenta lo que decía hace un rato, eh, el peligro que tuvo para el medio ambiente y también para las personas que, que sufrieron en el accidente. no Y que además fue en la misma localización geográfica. Sí, sí, sí. Llamativo. Eh, lo otro también sí. es bastante sí, crípico. Sí, sí, es, 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 es demasiado, es demasiado, es, demasiado. Sí, sí, es demasiado. A lo mejor se fumó algún tabaco, como pasaban los tiempos antes se teletransportó el escritor ¿no? ay Melisa me, me has erizado. <risa> <risa> bueno nada ya que tocaba un tema importante que yo creo que es el medio ambiente y también ya que estamos con las noticias curiosas lo asombroso Vale la pena destacar lo que sucedió en Rusia y es que tuvo en 145 años su mayor nevada. Estamos hablando de hasta 40 centímetros de esta nevada en Rusia e impidió que 60 vuelos pudieran, eh, vamos a decir que llevarse a cabo, ¿no? Desarrollarse en, en la jornada en que sucedió esta nevada en, en Rusia. Pero no es que estamos, a ver, lo que estamos sufriendo no es un calentamiento global. Yo iba a preguntar eso mismo. Bueno, y entonces ¿Y ya nos nos enfriamos en o nos calentamos. calentamos. Sí, estamos sí. hablando de nosotros o del mundo no del planeta de... ¿De bueno él es muy eh, mal pensado y ahora mi, eh. ahora mi respuesta ahora mi respuesta nos calentamos nos calentamos, nos calentamos. el <laughs> planeta el planeta diablos señorita y es que una cosa no contradice a la otra precisamente esto vamos a decir que puntos extremos en, en el clima están dados por el calentamiento global que están desestabilizando completamente a nivel mundial, a escala global, lo que sucede con, precisamente con las temperaturas, con todos los acontecimientos que tienen algún punto meteorológico, pues ahí está presente el calentamiento global como principal incidente. Claro. Yo tengo otra también relacionada sí, con lo atmosférico, medioambiental, calienta, lo curioso. ¿Y por qué tú te, te mueves y en esta tanto? En se calienta más. Se calienta, se calienta. Dice que ella tiene amor. Hay que ponerle sazón, hay que caballero, caballero, hay que ponerle sazón a la situación. Y es que, ¿ustedes sabían que en este 2023 Japón ha logrado recrear el poder del sol? Wow. ¿Eh? ¿Cómo así? Pues sí, así mismitico. Se trata de que el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Cuántica de Japón pues puso en marcha el reactor de fusión experimental JT60SA, pues que está considerada como el dispositivo eh, más avanzado de su tipo en, en el mundo. La fusión crea, eh, nuclear que desarrolla este reactor pues, consiste en fusionar núcleos atómicos livianos para el hidrógeno para generar, como el hidrógeno para generar helio. Uh -huh. Esto nosotros no lo entendemos muy bien, pero la realidad es que imita el proceso que se, que tiene lugar a lo interno del sol para de esta manera generar energía similar a la que genera el sol, pero que se trata de una energía limpia, una energía sin, sin contaminantes medioambientales, eh, sin residuos radiactivos. Y bueno, aunque de momento esta no es considerada, no no puede, no es todavía una fuente de energía importante para el consumo, pues son los primeros pasos de algo que, que puede ser una promesa, yo creo que interesante. Uh -huh. y cosa muy, que interesante muy, muy interesante sí. y, y muy esperanzadora también. Sí, sí, es. sí bien caliente. Sí. Bien como, como el tecito el que nos falta aquí. Ay, se me quedó el sí, yo, traí, no, 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 yo traía, te, de verdad, se me quitó. Lo, que es que no sí, lo que pasa es que nuestra productora no nos trae Sí, claro, caliente. la culpa claro. al que no puede defenderse aquí. Bueno. Mm. <ríe> <ríe> inteligente. Mm -hmm. Tú misma. Yo misma ya me toca claro. cerrar. Bueno, va terminando por ahora esta sesión, pero a lo cubano acaba de comenzar, así que usted quiere. Bueno, tiempo para el foco en nuestro espacio. Siempre sabemos que cuando hablamos de foco nos vamos con un tema específico, aunque tengamos diferentes noticias. Quiero hablarles yo hoy sobre la hipernormalización. Bueno, les propongo hablar sobre la hipernormalización, que es un término que se acuñó a finales de la década del 80. ¿Saben de qué estoy hablando más o menos? ¿Una idea ¿tú tienen? Tú puedes sí. explicarnos más o menos, teniendo en cuenta los términos. Últimamente tengo que explicarte explicar. muchas cosas. Bueno, para eso estás. bueno. Eh. Estamos, uh -huh. estamos, porque esto es un programa como te dije la otra vez de construcción colectiva. Ya tienes dos por ajustar el tema arriba. Pero, mira, bueno, quién mira está habla. hipernormalizando ya. que tú eres sí, el que, es que lo explica es, todo ah, claro. Ya, claro. Déjalo, vale, honóralo, bueno, bueno, Exactamente, bueno, la hipernormalización tiene que ver mucho con el hecho de que eh, hay noticias o hay sucesos que se dan en la vida cotidiana graves, eh, digamos que difíciles, y que de tanto repetirse se vuelven normales. Todos sabemos quizás a qué sí. nos referimos. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gaza es decir, el conflicto eh, palestino-israelí, eh, todos sabemos la cantidad de muertes que hay constantemente, eh, la cantidad de heridos, eh, los derechos que se violan diariamente, sin embargo, eh, lo normal es que la noticia sea esa y no... Eh, se presenta como un caso normal. Como se presenta como un normal. caso normal, de tanto repetirse, de tanto repetirse. De hecho, se presenta como yo diría un caso normal. que, por ejemplo, en ese en ese ejemplo específico, ni siquiera se trata de que sea hipernormalizado ahora con, eh, con el conflicto, o sea, o con este elevado del conflicto, sino que está hipernormalizado hace desde décadas. Desde hace mucho, desde claro. hace mucho, claro. En lo que, cada no sé cuánto tiempo, pues nos enteramos, no sé cuántos fallecidos en Gaza, y bueno, es, es una noticia. Sobre todo ese punto, sí. los fallecidos ya pasaron a ser cifras y no se valora ya lo que significa la pérdida de una vida claro humana, sí. y ahí es por miles, realmente. No, y de simplificarlo tanto, se, se oculta el, el contexto real, es decir, el por qué se da este tipo de situaciones. Nosotros hemos intentado. Eh, un poco que, que conocer, ¿no? que abrir el diapasón en nuestro espacio, pero también es complicado. ¿no? Y se ha, y hay una falta de cobertura y análisis más allá del, del menos eh, recuento de las víctimas, como estábamos eh. hablando. Y, o sea, no se examinan las razones por las cuales, eh, o sea, las razones estructurales, vamos a ponerle un nombre, ni se cuestiona tampoco con, con exactitud. El problema con eso es que yo creo que tendríamos que pensar también eh, algo la hipernormalización es un proceso que se da de manera natural en las sociedades o estamos hablando de un proceso en el que sutilmente se moldea por gobiernos o por determinados intereses y se, y se empieza a mover las informaciones de esa manera con toda intención para lograr que las poblaciones pues empiecen fácilmente a dejarlo pasar sin poner una vista en ello para que justamente no vayan a suceder cosas que generen el cambio de ese suceso. Yo lo veo como es un intencional. suceso intencional, exacto. Sí, para mí es intencional y sobre todo volver un tema tan grave como algo trivial y que las personas incluso tomen parte, que lo hemos visto aquí, tomen posiciones respecto al tema, estando prácticamente ajenos, porque como decía Alejandro, no se deja en claro cómo surge el conflicto, qué está pasando verdaderamente, las causas reales, y muchas personas que viven o que ignoran, o que simplemente por la hipernormalización no le dan toda la importancia que requiere el asunto, pues ya toman un partido, toman eh, una posición mm, referente al conflicto, pero desde una posición además muy fría también. Es que priman mucho también los intereses geopolíticos. Claro. Sí, eh, priman sí, sí, muchísimo. Sí, sí. Pero se ha hablado de gobierno. Y como ya y... decíamos, como ya decíamos eh, el hecho de que eh, esta violencia se normalice, bueno, pasa a, a ojos de muchos. Como, como algo más, y no, no, no se busca realmente eh, la esencia ¿no? del, del conflicto, la esencia del problema. Sí, se ve y algo más idealizado todo. de que o, o esperemos que el día de mañana despertemos y ya no haya una guerra en tal lado, pero, pero no, hay que ser conciso, hay que ser preciso. Es que eso no va cabo, a suceder no, si no claro, hay acciones en función de eso. <laughs> si lo sigues hipernormalizando. Claro, claro. Y sobre todo en el Oriente Medio, que ya las personas ven como normal que ahí siempre existe un conflicto. Uh -huh. o sea, yo creo que que ya o sea, eso ha llegado a un punto tan complejo y tan incluso vamos a decir que puesto en el casi subconsciente de las personas que yo creo que la gran noticia sería que un día nos levantemos y no haya uh -huh. o sea, exacto hay pero no ocurre solamente con este tema con la guerra con el, con el, los conflictos en Gaza y en otros lugares no no, ¿no? también so ocurre no la moda cosa. ¿Te interesaría hablar sobre sí, claro. eh, el fas, fashion? Fast fashion. Sí. Explícame. Pero claro, ¿tú eres claro. más de fast o de fashion? Te toca explicar. Yo <laughs> eres más de fashion. No. Ah. Te toca explicar. No. A ver. Pero es que yo sé que tú estás empapada Por en el tema estás... del fast fashion. No te preocupes. Que yo tengo la capacidad <laughs> intelectual bueno, mera para. Pues ir. adelante. No, adelante. La fast fashion. O sea, la moda rápida. Si estuviera aquí Karina nos hubiera ayudado con el con el tema del idioma. La moda rápida. Que eso. Eh, o sea, es como normalizar el modelo. Son, explícame un poquitico más. Ayúdame. Pero al final, no tenía toda al final, la al final, capacidad. mi camaroncito duro. Ay, voy a explicar, pues nada, la fast fashion se trata realmente de, eh, pues estos procesos que algunas industrias de la moda, por claro. supuesto, han llevado a cabo de, de producir, hacer unas producciones tan grandes y estar ofreciendo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Temporadas uh -huh. de, de ropa tan constantes y hacer además esa ropa tan barata que bueno para las personas es totalmente irresistible estar comprando todo el tiempo porque me es muy barato, porque quiero estar todo el tiempo a la moda, porque quiero estar todo el tiempo poniéndome cosas nuevas, y eso tiene un impacto luego en el medio ambiente. Claro sí. Porque es a un debate de esa ropa? Y es ahí donde la hipernormalización juega un papel clave nuevamente, porque se vuelve muy normal el hecho de que eh, se sostenga una, una industria que es insostenible de la manera en que se consume hoy. La moda en el mundo es insostenible. Claro, sostenible para algunos. Claro, pero... Me compro, por ejemplo, tres pullovers. ¿no? Uh -huh. Me compro tres pullovers. ¿eh? Me pruebo a ver cuál es el que mejor me queda y los demás que puedo hacer con ellos. No, no, no digas tú eso porque a lo mejor te compras tres pullovers y si te compras tres pullovers de modelos diferentes, a lo mejor el que no te gusta mucho, de todas maneras te lo pones aunque sea para estar en la casa. Ajá. Imagínate que te vas a comprar una ropa online. Y como no te las has podido probar, tú estás ahora que si baje un poquito de peso, que si no sé qué, me servirá la S, me servirá la M, pues voy a encargarlas en las dos. Exactamente. Y luego la que no me sirve, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? ¿Hay, está algunas, nueva? hay algunas opciones de devolver a la tienda y entonces aquí es donde entra, como decías, el tema del problema medioambiental. Para esas tiendas eh, online, sobre todo, o las que venden por cantidades, no les resulta factible uh -huh. esos productos volverlos a poner a la venta. Uh -huh. Es prácticamente imposible para ellos y lo que hacen es como decía, alié quemar, incinerar toda esa ropa. Y aquí es donde está la hipernormalización. Las personas no ven esta parte del, del, proceso. del proceso porque nadie se lo explica. Quizás alguien que está ahora en su casa viendo y que es uno de los que... Por Chain, que es una de, de las de marcas, más populares. No es que nos patrocinen, ojalá. <risa> <risa> pero, aunque es muy barata. Aunque muy es muy barata. barata, exacto. Tienen la posibilidad de comprar por ahí y simplemente lo ven como una de las mejores opciones, que realmente lo es porque es barato. Pero no saben todo el trasfondo que tiene una empresa que se ha vuelto tan grande como esta, precisamente a la hora de las devoluciones, todas esas ropas que a ti no te sirvió, que no quisiste regalar, donar, que simplemente la devolviste, porque además te dan la opción de hacerlo gratis, que es lo otro que tiene, y entonces eh, incineran la ropa y todo esto afecta al medio ambiente. No Pero se divulga abiertamente, eso. no se divulga Exacto. abiertamente estos efectos. Sí, no les conviene. No nada. les conviene no divulgarlos. Claro. Como mismo no les conviene divulgar los procesos productivos uh -huh. para hacer esta cantidad de ropa. Porque por supuesto no estamos hablando, si, o sea, si una industria que es capaz de producir tanto volumen de ropa, eh, no solo en cuanto a, a cantidad real del, de productos, sino también a variedad. Eh, o sea, tú entras a una página como Shane para seguir con esta misma idea y la cantidad de productos, de opciones que tú tienes es interminable. Entonces, para poder producir toda esta cantidad de productos, eh, ¿quién lo hace? O sea, eso lo están haciendo personas. Estamos Nadie hablando de industrias que además han tenido, incluso, disculpa Ale, eh, escándalos públicos ya por acusaciones de eh, esclavitud. Trabajo infantil. Exacto. Y el, el tema es que de muchas veces es así. ¿Quién, claro. ¿Quién sabe si detrás de Adidas o de Nike o de unos tenis eh, Riu, mencionar marcas deportivas. Más conocidas. Eh, no hay 16 niños en una fábrica eh, bordando o, o plegando, es decir, hay, hay contextos que no se conocen y esto obviamente lo da la propia hipernormalización que se queda nada más con la venta, con el consumo, con, con la otra parte. O sea, que no hay nada mejor que, eh, o sea, para invisibilizar algo que hipernormalizarlo. Exactamente. Esa sería una buena mira. conclusión. Mira, al final. ¡Ay, al fin! Sí. Al final pusiste el puntico en la I. Ah, porque la I tiene puntico. No, no, porque. porque Estaba aguantándote para finir. Tú sabes, eso lo tuve cerrar. Bueno, aprovecha entonces, cierra. Nada, que nosotros seguimos en lo Cubano. Todavía queda muchísimas cosas por conversar. Queda con nosotros. grandeza. No, 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 mira la pose, mira la pose. Adiós. Oh, Dios. Esta es, yo creo que una de nuestras secciones favoritas, porque es como un jueguito. ¿Te parece de... como sí, un, jueguito, un jueguito? Un jueguito, pero bien serio, porque claro, se trata de temas bastante seriecitos. pues voy a comenzar yo y me quedo con las noticias curiosas. Claro, no, lo, lo podía ser de favor, otra manera? Ya hoy tuvimos noticias curiosas, dime que eso no lo estás haciendo para asustarnos. No, 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 no. no, para, no asustarnos. para asustarte está mi titular. Ahí. No. Agárrate de la brocha que me llevo a la escalera. <laughs> Cuba está en peligro de tsunamis. ¿Ese es el titular Faye? de la información? ¿Ese titular? Tú dices que no me asuste, pero ya, <risa> ¿ves? <risa> no, no, eh... yo me voy por, bueno, es una isla. Es sí. una isla. La isla siempre está en peligro de tsunamis, pero no, igual me voy por Fey. Fey. Mm. Yo puedo esperar ya cualquier cosa, le voy a dar un info. Meli. A ver, si estuviéramos en peligro de tsunami, ya nos hubieran avisado, ¿no? Nos hubieran dicho más o menos qué hacer. Así Pero que yo le voy a por dar. Decirlo. A lo mejor están por decirlo. Bueno, de momento, meteorológica. De momento, como no hay una alerta ciclónica ni una alerta de tsunami en Cuba. Ni una nota yo... de la defensa civil. ¿eh? Pero puede ser, <laughs> noticia, puede ser una noticia hipernormalizada. No, 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 para Pero nada, esperemos que no. calma, calma. Bueno, a ver, la noticia realmente no es tal cual, lo que yo tenía que cogerlo de <laughs> alguno más. <manera. risa> Ella estaba con su jueguito. No, en sí. realidad se trata de que Cuba cuenta con su primer mapa... O con su propio mapa de peligro de tsunamis, o sea, una investigación muy seria que se ha realizado y se ha construido pues un mapa propiamente que vamos a decir que muestra las zonas de alerta que o, o, o de mayor peligro o sensibilidad uh -huh. en nuestro país si se produjera pues eh, un tsunami que se acercara a nuestras costas. Pues el estudio estuvo centrado en, en estudiar tsunamis que han ocurrido en nuestra región, sobre ah. todo en la zona de la española donde en 1882 y 1900 46 pues están registrados, tsunami, por supuesto, son áreas que están muy cerca a nuestro país y ante como hemos visto hoy también en el programa, todo el, pro el problema medioambiental y que, que tiene el mundo, pues no Crece. no es una información a desestimar. Ahora es cuando no. yo me empiezo a asustar, sí. y no quiero Gracias, más gracias, no, por, que por inyectarme este nuevo miedo. Yo que quería ir a la isla la juventud. Otro nivel desbloqueado. Pero vayan, caballero. Sí, sea el que vos no. Hombre, no. No se mueva de ahí, ¿eh? Yo traigo la última. Sí, cómo no. La última porque cierra, ¿no? Sí, la última porque ah, cierra. Ya. Claro, por supuesto, It's... porque va a ser? el último no, no, es el no, que no. cierra, pero bueno. No porque puede está? ser la última que es este Tú te es la última quedaste en aquel salida, planeta. El... Tú te quedaste en aquel planeta. No, no, no. no es no, la niño, última. Yo estoy en este, porque además es ahora. Es además retomando el tema del cual tú hablabas al principio del espacio, los ovnis. Otra vez. Ay, pero. El no, no, este año Como ha habido bastante información. Te gusta repetir. Ha habido bastante información con respecto a los ovnis y. El titular dice así. El Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia sobre OVNIs, la tercera en 50 años. Ah, yo le doy un info, si ¿sí? ellos por reunirse se reunirse ¿Sobre OVNIs? Sí, José. sí. Tendrían cosas más importantes más importantes a las que claro. ocuparse, pero yo también le voy a dar un info. Realmente no. yo también le voy a dar no, un no. info, porque la verdad es que a ellos les encanta ese tema. El no, chuchillo. no, eso sí, sí, es sí, eso, sí. eso que es una noticia de este año usted, Seguro vieron el video porque además eh, recorrió muchísimo las redes sociales. Estamos hablando de que, bueno, tres ex militares relataron sus experiencias prestando juramento ante legisladores. Lo hicieron precisamente hablando sobre el fenómeno de los ovnis. Ellos explicaron haber tenido encuentros con objetos voladores no identificados. Todos conocen que eh, precisamente son la, eh, lo que identifica a los ovnis o oh, UFO, es como se le conoce. En el idioma inglés. Y hay que decir que bueno, son hombres que prestaron sus servicios en la Fuerza Aérea y en la Marina. Es decir, estamos hablando de personas eh, relevantes, de personas eh, estudiadas, no estamos hablando de un loco en la calle, y prestaron eh, bajo juramento, eh, hablaron de este tipo de, de información. Uno de los testigos fue un exagente de inteligencia que aseguró que el Pentágono posee restos de naves alienígenas. sobre esto se ha hablado muchísimo, no sé si ustedes recuerdan, Roswell, eh, hay sí, incluso claro. series, series al respecto, Roswell, la época del 60, cuando el hombre eh, alunizó por primera vez, todo lo que se ha tejido eh, a través de eso, se dice que Estados Unidos es el país que más ovnis, eh, avistamientos de ovnis, ha tenido a través de toda la historia, y bueno, cuánto hay de verdad, cuánto hay de la imaginación popular... Eh, la historia tiene para contar. Es lo que te decía. ¿no? Ella, ahorita ahorita lo invitan a él a un pasaje lo desconocido. Sí. <laughs> Pero no. quieres que te diga qué ah. es lo más bonito, porque tienes razón. Yo estaba enterada del, del asunto, porque lo que más me llamó la atención es que otros países también se reunieron para analizar este fenómeno. Que ah, es la ¿sí? parte que. Sí, mm, sí, sí. Como ese, México esa... y sus momias extraterrestres. Vamos a dejarlo. No ¿No, digas eso, ahí. no las viste? No, Vamos a dejarlo wey. ahí. No más que esto le va a estar difícil, compadre. Ya podemos cerrar entonces. Ah, cerrar, es claro. Que no si tenemos, no tenemos tiempo para hablar de las momias extraterrestres, pero eso, eso da... Vamos para un próximo sí. espacio, si nosotros lo que más tenemos es tiempo. Bueno, no. no hoy no, no, no. Hoy no, El ser, usted que es aquí con nosotros, que siempre tenemos algo más para compartir. <laughs> Punto final para concluir nuestro espacio. Ya estamos acabando. Hoy hablamos sobre muchísimas cosas. Yo te dije que traía la última. Claro. Y, y de las últimas cosas. Eh, precisamente otra noticia no, curiosa tú trajiste la, cosa. la última tú trajiste la última porque era la que cerraba pero no fue la última y yo te veo a ti en el espacio a cara y, ¿habla tú? yo voy a hablar ya para bueno de recordarles algo muy importante que es que vayan a nuestras redes sociales nos sigan comenten compartan nos den sus sugerencias opiniones y nunca bajo ningún concepto escuchen el, el podcast. podcast ahí es Tanto donde así. entro yo y les digo que vayan a escuchar el podcast porque nunca hay Mala publicidad ni mala propaganda. Si sí, ella dice que no vayan a escucharlos porque ella se siente en peligro con ese podcast, así que ustedes vayan a ver y valoren. Valoren ustedes. Te noto ahora, para el espacio. Yo sí estoy ahí en el espacio. Yo soy un exoplaneta ahora mismo. Ahora mismo yo, me pareció. Pero, ver... pero en sincronía, uh, que está? En sincronía, me basta. <laughs> me basta. <risa> 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 me pareció ver a mi maestra de tercer y cuarto grado ahora mismo hablando aquí. Guarden los libros y las libretas. Vayan o no vayan, o sí, sí, quédense sentados. Uh. Esto les gusta, esto no. ¿Y tú en preescolar? Y yo en preescolar. Sí, yo avance rápido por la primera. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Se ve, se ve, se ve. Muy rentable también. el teléfono a, agarra para agarra porque si no no terminamos nunca. Esto es algo. Cubano. Cubano no. Cubanísimo.